Amigos de Asusalud, gracias por acompañarnos y bienvenidos al programa de los especialistas. Les saluda Joel Flores. Hoy vamos a tener una primer charla con el licenciado Ricardo Carlos Gaitán Fitch. Él es director de la Asociación Estatal de Hemofilia aquí en Jalisco. Y bueno, vamos a platicar en relación a las instituciones de salud en Jalisco. Han logrado un acuerdo con Insabi. Y bueno, es un acuerdo federal para ofrecer atención, tratamiento y desde luego todo el soporte de diagnósticos gratuito para toda la comunidad hemofílica en el estado. ¿Cómo está, licenciado? Gracias por esta plática. Muy bien, muchas gracias, Joel. Gracias. Gracias, licenciado. Platiquemos de hemofilia. ¿Cuál es la condición de la hemofilia en nuestro país, por supuesto, específicamente también en nuestro estado? ¿Qué es la hemofilia y cuáles son todos estos programas que están celebrando en coordinación con las instituciones de salud federal? Bueno, la hemofilia es una deficiencia de la coagulación sanguínea. Eso significa que la sangre de las personas que la padecemos no coagula de manera normal. Se tarda más en hacer un coágulo y esto puede ocurrir tanto en sangrados internos como externos. Pero los más graves suelen ser los internos, los que ocurren en articulaciones, como rodillas, tobillos, codos, porque de tanta repetición van generando una discapacidad física. Hay otros sangrados internos que también pueden ser de bastante gravedad, que ocurren en órganos o en el cerebro. Y bueno, en Jalisco la población que vive con alguna coagulopatía, como es la hemofilia, que es la más frecuente, somos un poquito menos de 700, y nos atendemos principalmente pues, en el Seguro Social y en los hospitales de la Secretaría de Salud. Esto pues, ocurre igual que en todo el país, que en las instituciones de seguridad social tenemos una buena atención porque hay especialistas médicos, porque hay medicamentos seguros y eficaces para el control de las hemorragias, incluso para su prevención, que es el modelo estándar que se conoce en todo el mundo. Pero en el sistema de la Secretaría de Salud de la población que no tiene seguridad social, ocurre diferente. Ya desde hace algunos años, pues el gobierno federal venía financiando las consultas médicas y el medicamento para un grupo de niños que eran los más pequeños, los más vulnerables. Desde hace casi una década en Jalisco hay experiencia en el Hospital General de Occidente atendiendo a estos niños, que ya es un grupo pues, numeroso de más de 50 niños. Algunos pues, van creciendo, les siguen dando su medicamento y todo muy bien. El problema a nivel federal también, igual en Jalisco, era los adultos, es decir, los jóvenes o adultos que no cumplían con un criterio de haberse diagnosticado muy jóvenes, antes de los 11 años, y que entonces no tenían acceso a ese financiamiento de los medicamentos y de las consultas. Y esos pues seguían siendo la población más vulnerable, sin acceso a un tratamiento, sin el control de sus hemorragias, y mucho menos sin la prevención de ellas, que es lo ideal para no tener una discapacidad física. Estos acuerdos que viene firmando el Insabi por todo el país, con todos los gobiernos estatales, pues no es exclusivo para hemofilia, es para todas las enfermedades, como lo anunciaron para la creación del Insabi. A nosotros personalmente, pues por ser población con coagulopatías, esto nos va a beneficiar mucho, porque desde el año 2006 la hemofilia y las otras coagulopatías están catalogadas, declaradas por el gobierno federal como enfermedades que causan gastos catastróficos. Es decir, que es una enfermedad que por su alto costo no puede ser financiada por una familia promedio mexicana y que entonces las consecuencias son desastrosas para la salud porque ocurren esas discapacidades físicas y ocurren fallecimientos en quien no tiene el acceso al tratamiento, quien no lo puede comprar. Entonces quiere decir que la detección tardía, licenciado, la detección tardía de lo que es la hemofilia, esto deja fuera o dejaba fuera a todo este grupo de pacientes por no considerarlos desde tempranamente, vamos, en su diagnóstico.
Así es, tanto la detección tardía, pues como el hecho de que había un límite en la edad para ser diagnosticado, porque si alguien fue diagnosticado en los años 80 o 90 y ya tenía más años del límite, pues aunque lo hubieran diagnosticado oportunamente en su infancia, eso había ocurrido 2, 3, 4 décadas atrás, ¿no? Muy bien, entonces con este nuevo acuerdo que han firmado con el gobierno federal, vamos, es para dar atención, diagnóstico temprano, tratamiento de forma gratuita, por supuesto, pero no dejando fuera a toda esa población que ha sido detectada de forma pues ya avanzada. Es correcto, sí. Nosotros estamos esperando que con la experiencia que ya se ha adquirido en estos casi 10 años de atención en el Hospital General de Occidente, donde hay un grupo multidisciplinario de médicos que no son solo el hematólogo, que es el de cabecera, sino otros especialistas del aparato musculoesquelético, de psicología, de enfermería, que se aproveche esa gran experiencia y que ahí mismo sea donde se traten pues estos adultos, estos jóvenes que ahora también van a comenzar a recibir su tratamiento de manera oportuna. Muy bien, licenciado Ricardo Carlos Gaitán Fitch, para invitar al público, primero para si se tiene este padecimiento en algún integrante de la familia, bueno, acudir a esta institución. ¿En dónde es donde se están recibiendo todos aquellos pacientes para ser diagnosticados, tratados y por supuesto programados para tratamiento? Nosotros les estamos orientando hacia el Hospital General de Occidente, que está en Zapopan, que lo conocemos como Zoquipan, pues donde sabemos que hay la consulta ya con experiencia por parte de los especialistas. Ricardo Carlos Gaitán Fitch, muchas gracias por esta plática. Muchas gracias, Filipe.